Prina, que está producida en el norte santafesino. Son chivitos de la cuña boscosa que van a trabajar sobre la marca provincial Santa Fe, productos de mi tierra. Y que bueno, hemos logrado integrar la cadena, cerrando desde la producción, la faena, el transporte y la comercialización, en un acuerdo con la Sociedad de Carniceros de Rosario, donde bueno, se ha establecido desde el valor de venta en las carnicerías hacia atrás, para que toda la cadena tenga la correspondiente rentabilidad y esto facilite la producción sistematizada de cabritos en el norte. Esto va a permitir que producciones que eran de subsistencia o de tipo artesanal pasen a ser producciones, digamos, con características comerciales y apoyadas en el centro de experimentación de las gamas, donde se va a desarrollar avance genético para mejorar las razas y la calidad de la raza caprina. Bueno, ahora estamos en condiciones de producir en cantidad, ¿no? Así que bueno, realmente esto es un hecho muy importante, que no solamente es simbólico, sino que marca el inicio de una nueva era para la producción y comercialización de caprinos, ¿no? Esta es una carne que es muy preciada para esta fecha, justamente por esto hubo una carga hace poco y ahora la segunda. Esta es la segunda, es decir, integra la misma partida, que se llevan dos partes, pero bueno, lo que se busca ahora es intensificar la producción y normalizarla durante todo el año, también con caprinos de raza boer, que son caprinos pesados, y con cortes específicos que no solamente el demandante tenga que comprar un cabrito entero, sino que pueda comprar, digamos, en trozos, debidamente acondicionados para el consumo, digamos, normal durante todo el año. Y lo mismo estamos buscando hacer con la cadena ovina, donde estábamos un poco más atrás, no logramos integrar todo esto, pero ya lo estamos trabajando para que en el futuro también se pueda hacer.